31, 30. Ok. O un antídoto. ¿Por qué usé? ¿Por qué usé la poción? ¡Eres un grandísimo estúpido! Muy buenas a todos, personitas de YouTube. Aquí en Recorte 40 en el episodio número 5 del Ratu Negro 2 Pokémon Rojo Fuego Hardlock. Si no entiendes o no sabes de qué va esta serie, te dejaré un videito arribita explicándote la gran serie que es el Ratu Negro 2. Y ahora seguimos con el Hardlock. Y bueno, seguimos con la serie. Después de ayer que no me salió ni un Pokémon macho para poner sus mods, lamentablemente. Perder a Spearow, lamentablemente. Tenemos 9 vidas. Estamos acá. Bueno, la pregunta del día es: ¿cuál es tu juego favorito de Pokémon? El mío es Pokémon Sol y Pokémon Luna. Me encantan esos dos juegos. Algún día haré un video explicándole por qué me encantaron. Y bueno, espero su respuesta en los comentarios. Seguimos. Estamos en el MT Moon. A ver, hoy ya pasamos el MT Moon. Hoy ya sí o sí que llegamos a Swat Celeste. Y hoy día sí o sí atrapamos a un nuevo Pokémon de ruta. Porque les debo un mote a varios, para seguro, a varias personas, a varios suscriptores. Así que vamos a pasar esto rápido. De hecho, le metemos un... No es que me pierda, la verdad. O sea, es el primer, la primera mazmorra del juego, ¿no? O sea, ¿cómo puedo perder acá? Es imposible. Vamos a ir por acá para conseguir unas cositas. Como esto, un soldado Rocket. Creo que me pasé antes, ¿no? Nosotros a Team Rocket somos la bandidos Pokémon. Oh, no. A ver. Un Sandshrew. Somos confusión. Otra confusión. Ok. Está un poco lento, creo, el emulador. No sé por qué. Somnífero. Quitamos placaje. No es que la vaya a usar placaje. Un ratata. A ver, confusión. Ostras, me hizo mucho daño, ¿ah? Me hizo mucho daño. Está que rápido crítico. Un Swat. Ok, confusión, adiós. Tengo un poco de miedo. ¿Será posible? Mis compañeros me vengarán. Ninguno te va a vengar. Ah, este es el MT, creo. Ah, no, ese es el trozo de estrella. Porque yo recuerdo que hay un MT en el otro Team Rocket, en el otro soldado Team Rocket. Ay, repelente otra vez. Me quedan 5 para todo el MT Moon. Uf, a ver, tengo que pensar en nivelar a más Pokémon, la verdad. Es que tampoco quiero... No, sí tengo que liberar sí o sí. Vamos a liberar un poco a Ícaro. Creo que puede ser clave para Misty también. Debe ser Ícara, pero me confundí con los motes. Soy un poco tonto ahí. Ok, un Zubat nivel 10. Vamos a... Un poco de experiencia no hace daño. ¿Garra metal? ¿Por qué se agarra metal? No tengo idea. Ok. Vamos a bajar por acá, que nos faltó este Team Rocket. Esta parte, lo vencimos ayer. Y este es un MT 46 de robo. Ah, no es ladrón. Robo es otra cosa. No es tan fuerte. Es Monse, la verdad. Es el MT. Éter, perfecto. A ver, mochila, repelente. Ok. Un Zubat. Renzo que haga ascuas. Y ya. No, dije ascuas. ¿Por qué me confundo? Nivel 7 de Ícaro. Ok. ¿Qué nivel le usa una Pidgeotto? 16 creo, 18. Espero que sea para Misty, la verdad. Mira aquí para impresionar a las chicas. Ah, bueno, sí, lo vimos ayer. Es un Zubat, Pokémon Renzo, que le haga ascuas y ya. Un montañero. Yo tengo una para montañeros, creo. Wow, más impresionado, pero si sí, eres muy joven. Tiene un Gyudo, o rayos. Vamos a ir con Renzo, que le haga garra metal, que no tenemos nada más. Garra metal, otra garra metal. Y claro, nivel 8, perfecto. Otro Gyudo. Renzo, garra metal. Perfecto, garra metal. Ahora creo que le queda un Onix. Ok, tiene tornado, está bien. Ícaro, Renzo, placaje, garra metal. Dije garra metal, garra metal. Me hizo chirrido, chicos, tengo un poco de miedo. Ascuas y adiós. Estamos un poco mal, ¿ah? ¿Eh? Estamos un poco mal. ¿No tienes edad para estar aquí? ¿Cómo que no? Soy un niño de 10 años, cualquier niño de 10 años para... ¡Oh! ¡Pide lunar! Será bueno si hubiera tenido un Nidoran. Macho y hembra, cualquiera de los dos. Pero no hay, no existen. Ok. Metamoon. De repente José el efecto. Repelente, otro más repelente. Un revivir. Ya no hay espacio. ¿Qué? ¿No hay espacio? Ah, no. No sé por qué pensé que dice que ya no había espacio cuando se había espacio. No sé qué estoy pensando. Los niños no deberían molestar a los adultos. ¿Cómo que no? A ver, si es un niño está escribiendo una organización malvada como ustedes. Sandshrew. A ver, Sandshrew, vamos a hacerle tornado. No sé mucho, la verdad. Renzo, que le haga asco hacia Dios. Perfecto, golpe crítico. Turun, 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 turun. Ok, falta poco para terminar el MT1. Y la nueva ruta 4, que espero que me parezca algo macho. Que si digo algo tipo macho. Un Paras. Tornado. Eso me gusta porque le veleo así un poco rápido.
No, 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 repelente, repelente. Ok, ok. El tiempo que encontrarán los fósiles se los revivirá y los venderá. ¿Por qué están tan malos? Un ratata, vamos a ir con Renzo que le haga ascuas. Bueno, es que me he hecho daño ese ratata. Ícaro, a ver. Yo creo que Ícaro puede con un Zubat, supongo, ¿no? Tornado, tornado, tornado. Por favor, no te confundas, no te pegues a ti mismo. Chupavidas, tornado, perfecto. Eres un fastidio, Team Rocket te pondré en la lista negra. En esta negra, Team Rocket. De por sí ya tienen un uniforme negro. Es una piedra lunar. Recordaba mucho esta piedra lunar. Ahora sí, chicos, se viene este combate contra el científico. Que creo que tiene un Magnemite. Tengo un poco de miedo con este combate. La verdad. La verdad, sí, un poquito de miedo. Vamos a ir con Renzo para no jugármela. No, no toques nada. Yo encontré tus fósiles. Son míos. A ver, pero podemos compartirlos, ¿no? Un Grimer. Debería sacar a Butterfree, tal vez. A ver, ascuas. Gas venenoso. No, envenenó. No puede ser. Sí, qué problema, ¿no? ¡Ah! Me envenenó. Es un problema porque. Porque no tengo antídotos. Susi, por favor. Confusión. Ok. Voltorb. Voltoremos con Susi. Confusión. Carga, no hay problema. Confusión. Ok, adiós. Ahora un Koffing. Confusión. Una autodestrucción. Ok. Ganamos. Super necio, Miguel. De acuerdo, los compartiré. El problema no es ese. El problema es que me han envenenado. Uno para cada. No hay que ser avaricioso. A ver, vamos a hacer una poción. No tengo. No, no, no tengo. No tengo. No tengo. Me caen 13 peces. Ok, vamos a. Ok, aquí viene la elección. ¿Fósil Elite o fósil Domo? Yo escojo el fósil Elite, obviamente. El dios Elite está siempre ahí. Fósil Elite. Por el Elite, Elite, Elite y mis Pokémon. Muy bien, pues este es el mío. Se quedó con el fósil Domo, el fósil de Kabuto. Muy lejos de la isla Canela hay un laboratorio de Pokémon. En él estudian cómo generar los fósiles de Pokémon. Nos falta mucho para eso. Vamos a una poción ya de ya. Ok, tenemos 20, 32 peces, ok. 31, 30, ok. O un antídoto. ¿Por qué usé la poción? ¡Eres un grandísimo estúpido! Pero creo que lo mejor será. Es que, ¿por qué usé la poción? No sabía que tiene un antídoto. Ah, todo me está yendo un poco mal ahorita. Salimos del MTM, chicos. ¿Qué ruta 4? Creo que sería una tontería usar la poción. Porque yo creo que llego a Ciudad Celeste. Yo creo que llego. Ruta 4, MTM en Ciudad Celeste. El problema acá es que quiero gastar en aprender aquí al Rattata algo. Ok, de repente hago el efecto. Vamos a hacer que Rattata aprenda esos ataques muy poderosos, como sea tipo normal. O Ícaro también, Ícaro creo que. No, Ícaro no creo que pueda aprender mega puño, menos mega patada. Un puñetazo con rabia contenida, condimentado con una fuerza descomunal. Cuando no queda energía, mega puño es el ataque definitivo. ¿Qué? ¿Se enseña algún Pokémon? A ver, a ver, a ver. Voy a aprenderlo. ¿No puedo aprenderlo, Rey? Roca no puedo aprender. Mega puño, mega puño, mega puño. La verdad que no, no sé, no sé, no tengo idea. Una pata con rabia condimentada con una fuerza descomunal. Cuando no queda energía, mega pata es el ataque definitivo. ¿Qué es lo que enseñó un Pokémon? Sí, hoy sí quiero. Rai no puede, creo que Raticate sí puede. Ok, Renzo que va a aprender mega patada. Por arañazo, por gruñido, por arañazo. Ok, tenemos mega patada. Y ya damos patadas de la misma forma. Ala, vete antes de que le entren las ganas de usar a mi colega. Es un flipo de los puñetazos. Creo que vamos a dejarlo ahí. Mega patada, mega puño. Creo que será lo mejor. Porque sí, o sea, creo que no pasa nada más acá. Vamos a ir directamente a Ciudad Celeste. Porque se me muere mi querido Charmeleon. 15 peces, aquí hay un objeto. ¡Ay! MT-05 es rugido. Ah, para esto, en serio, para rugido. Ok. 9 peces, no llegamos, creo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 2. Niño, sal de aquí. 1. Este pequeño trayecto era clave. En este pequeño trayecto muere Renzo.
¿Por qué? Vamos a usar... A ver, ¿qué son estos inteligentes? ¿Son una poción o un antídoto? Porque luego me puede envenenar. No sé, creo que mejor uso antídoto. Creo. Sí, creo que mejor uso antídoto. Pero por un pez, es en serio, por un pez uso antídoto. ¡Oh! Ok, chicos. Estoy un poco furioso conmigo mismo. Porque acabo de usar dos cosas que no eran importantes. Pero no importa. Ruta 4. Que me salga un Pokémon que no sea macho y que no sea Ikans, por favor, que no sea Ikans. Que sea Oddish. Estaré feliz. Primer Pokémon. Tengo Pokéballs de ruta. ¡Qué zoom! Que no sea Ikans. Ok, Rattata. Tengo fuga, eso es bueno, tengo fuga. ¿Por qué tengo rey de primeras? Vamos a ir con Ícaro. Tengo Pokéballs. Tengo 4, ok. Por favor. Primer Pokémon de ruta que no sea Ikans. ¿Por qué? Porque ella es macho y es hembra. Bueno, al menos alguno de ustedes no se verá el mote. No he visto que hizo en el episodio de ayer. Por eso es que no sé si les importa que le ponga mote a una hembra o no. Así que por en este caso seguiré con uno poniendo motes para un Pokémon hembra, que ustedes son chicos en este momento. Así que además también Ika es un mal Pokémon que nunca lo voy a usar. Así que creo que es bueno que ninguno de ustedes tenga un mote para Ika, la verdad. Ya voy 5 episodios sin poner mote de ustedes. Me está un poco triste, pero bueno. Vamos a tapar este Ikans. Y ahora, ¿cómo llamo Ikans? 1, 2, 3. Perfecto, Ikans. Atrapada la primera. Ahora, ¿qué nombre le pongo a Ikans? Ayuda, ¿por qué no hay suscriptoras en mi canal? Bueno, sí, pero no comentan. Es fácil encontrarlo en praderas y zonas similares. A este Pokémon le basta con sacar la lengua para evitar el peligro. ¡Uy, el peligro! A ver, mote Ikans, aunque no lo voy a usar de todas formas. Vamos a llamarle. Vamos a llamarle Nina. Por Nina Cortex, ¿por qué no? Aunque Nina Cortex es un personajazo. Bueno, personajazo no es. A ver, segundo Pokémon de ruta. Se me parecía un Oddish. Voy a enojarme mucho. Un Spearow. Interesante. Spearow, ok. Yo creo que aquí ven Oddish. ¿No ven Oddish acá? Pues creíste mal, niño. Pues creo que no. No puedo ir. Genial, no puedo ir. Huida, gracias. Bueno, aún queda la ruta de arriba. Pero por esta ruta tenemos que pelear contra Azul primero. Y eso es un pequeño problema. Y en esta ruta puede aparecer Abra. O creo que hay dos rutas arriba. Pero sé que en una de las rutas de arriba aparece Abra sí o sí. Así que quisiera que me apareciera Abra. Aunque será muy difícil de que se atrape. Pero será lo mejor del mundo. Un Abra, un cadabra, por favor. Ok, ¿ahora qué hago? No, en serio, ¿ahora qué hago? No sé qué hacer. Tendría que pelear contra Azul, pero no me siento nada preparado contra Azul. Yo creo que vamos a levelear. Creo que va a ser lo mejor. Vamos a levelear. Así que vamos a hacer una pequeña pausa para levelear. 5 minutos después. Ok, Pity está evolucionando. Ikara está evolucionando. A ver, he visto el gimnasio de Ciudad Celeste. Misty nivel 21. Nivel 21, se pasó un poco Misty, ¿no? No recordaba que fuera ese nivel, pero bueno. Estoy leveleando, he estado 5 minutos leveleando prácticamente. Enhorabuena, tu Ícaro se convirtió en Pitoto. Ícara, cuando pueda cambie el mote. Ah, a ver, chicos, ahora a ver que tengo a Pitoto leveleado. Ya tengo a Pitoto básicamente. Ahora vamos a levelear un poco a Susi y a Roca también, así que ya vuelvo. Más tarde. Ok, chicos, problemas. Problemas con este. Pokémon. Que envenenado y no puedo escaparme. O sí. No puedo escaparme. Mochila. Poción. Ok, me liberé de la repetición. Chicos, tuve que usar poción, lo siento. Tuve que usar poción. Si no, moría el Guido. Vamos a curar. No sé cuánto tiempo vaya grabando, porque estoy grabando de corrido. Y no sé cómo, bueno, sí sé un poco cómo mantener el... Que no se pase un poco el tiempo normal. Así que seguimos leveleando, chicos. Seguimos leveleando. Justo entonces. A un pese de que el Guido muera. Mucho después.
Ok, chicos, nivel 7 Tulio. Va a evolucionar en este momento a Angakuna. Ok, chicos, estamos así, haciendo todo lo posible por tener un buen equipo, al menos decente. En lo que respecta a los Pokémon que tenemos, no tenemos nada más. Para lo que viene azul, luego todo lo que viene de rutas de arriba, luego Mystic. Ahí tenemos un Kakuna. Fortaleza, genial. Seguimos leveleando. Bueno, por fin Tulio llegó a nivel 10, el Kakuna. Ahora va a evolucionar a Beedrill. Anda, Tulio está evolucionando. Vamos poco a poco, chicos. El equipo está ahí. 9 vidas, tengo que recordar las 9 vidas. Tengo que recordarme las mecánicas. Ahorita estoy un poco a la volada, la verdad. Bueno, tenemos a Beedrill. Tenemos a los dos bichos de la... Tenemos a Butterfree, tenemos a Beedrill. Bueno, apenas ataca Furia, si no me equivoco. Realmente entre los dos prefiero más a Caterpie, porque es una Butterfree que tiene confusión, pero seguimos leveleando. Algunos centímetros más tarde. Ya. Casi muere Beedrill. Ese Gigant casi mata a Beedrill. Que Beedrill es muy difícil de levelear, chicos. Muy difícil de levelear. Oh, shit. Here we go again. Una salchicha más tarde. Por fin nivel 18, por fin. Por fin nivel 18, chicos. He estado como 42 minutos acá leveleando a todos los Pokémon a nivel 18, era mi meta, cada uno. Y por fin lo he conseguido, chicos, nivel 18 están todos. Aquí voy a dejar el episodio de hoy día, mañana pelo contra azul. Si, o sea, no importa si alguno de estos no los utilizo después o los pongo en el PC, porque ya sé que están al menos, todos pueden combatir. Decente, más o menos algunos más decente que otros, pero pueden combatir. Vamos a hacer un repaso por el equipo para que vean nada más y al menos el episodio de hoy día. Estoy un poco cansado. Charmeleon es nivel 19, obviamente. Tiene Mega Patada, Gruñido, Asco, Guerra Metal. Yudou tiene Placaje de Rizo de Defensa, aprendió Magnitud y Lanza Rocas. Muy interesante, nivel 18. Tulio, Carrozo Venenoso, Foco Energía, Fortaleza y Ataque Furia. Rey tiene Placaje, Látigo, Ataque Rápido y Hipercolmillo. Ícara tiene Placaje, Ataque Arena, Tornado, Ataque Rápido. Y Susi tiene, bueno, Sabunífero, Polvo, Veneno, Paralizador y Confusión. Bueno, chicos, hasta aquí empezó hoy día, de verdad, ha sido un episodio un poco cansado. Eso es por ver, espero verlos mañana en combate contra Azul, tal vez mañana también sea Misty o el día siguiente, no lo sé. Me olvidé de decir la pregunta del día, así que ya le habré dicho que una parte del video le habrán metido por ahí. Así que, like, suscríbanse, campanita, link de Discord que está en la descripción, si no sirve el último video que haya subido, ese link te va a servir. Y nada más, hasta mañana, adiós.